Aracena, en el corazón de la sierra a la que da nombre, es el punto de partida para conocer las riquezas del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. Situado al extremo occidental de Sierra Morena, al norte de la provincia de Huelva, esta zona es un lujo para los sentidos, un destino atractivo para aquellos que buscan los placeres gastronómicos, para aquellos que disfrutan en contacto directo con la naturaleza y para aquellos que simplemente lo que quieren es quitarse el reloj, esconderlo en algún lugar remoto y olvidarse de que el tiempo pasa. Hay pocas cosas que inviten a viajar, que inviten a soñar, como lo hace un mapa. Y en el centro de visitantes del Cabildo Viejo hay mapas e información. Los sueños ya los trae el viajero. El Ayuntamiento de Aracena, de rojo ladrillo visto, es un ejemplo de las construcciones que Aníbal González realizó en el municipio durante la segunda y tercera década del siglo pasado. Recientemente inaugurado con 57 habitaciones y un laberíntico encanto, el Hotel Convento de Aracena presenta sus confortables servicios de 4 estrellas, aprovechando el atractivo del convento de clausura que fue, los púlpitos, el confesionario, que ahora es una cabina para internet, el patio del claustro, los tornos de las monjas de clausura, algunas de las rejas originales, son algunos de los detalles que el viajero puede disfrutar paseando por el hotel. Frente a la gruta hay restos de Aníbal. No, no es un enigma, es una pista. Una de las atracciones más conocidas de Aracena es esta gruta, llamada de las Maravillas, cuya entrada acondicionó Aníbal González. Pero lo que la convierte en imán de viajeros está en su interior. Su laberíntico interior produce en el visitante la sensación de pequeñez ante la magnitud de la naturaleza y la certeza de que el nombre de la gruta está bastante ajustado a la realidad. La historia geológica de la cueva comenzó hace más de 550 millones de años y la roca es caliza, lo que permite esta formación de estalagmitas y estalactitas debido a la filtración del agua. Sin duda, el producto más afamado de la zona es el jamón ibérico. Y para conocer más sobre él, ¿qué mejor sitio que el Museo del Jamón? Junto a la raza, la alimentación natural, la vida en libertad, pues vamos a poder elaborar artesanalmente no solamente el jamón ibérico de bellota, sino también es fundamental en toda esta fórmula el resto de derivados del cerdo ibérico. Y antes de marcharse, una pequeña degustación. Después de visitar el museo podemos acudir a cualquiera de los numerosos bares de Aracena, donde se pueden probar platos cuyas recetas han pasado de una generación a otra, realizados con productos de la tierra y, sobre todo, catar buen jamón ibérico de la zona, acompañado de buen vino y cortado y servido como mandan los cánones. Todo un arte. En esta época el aire se llena de olor a chimenea. Las hojas cambian de color, la ciudad sabe a castañas y el campo se llena de setas.
Estas son uno de los productos emblemáticos de la Sierra de Aracena y al llegar a estas alturas del año, aficionados de todas partes acuden a sus húmedos bosques de otoño para buscarlas. Aquí, un experto micólogo como Manolo Campos, que es el presidente de la Asociación Micológica Manita, puede atestiguar la gran variedad, cantidad y calidad de los hongos que se dan en esta zona. Todo un manjar. No es fácil distinguir siempre entre las que no son aptas para el consumo y las que sí lo son, como tampoco lo es saber cocinarlas. Entonces, ¿qué mejor opción para disfrutarlas que acudir a un buen restaurante, como este, ubicado en Castaño de Robledo? El restaurante Mari Castaña, donde elaboran platos usando productos de temporada y recetas tradicionales, pero buscando siempre un giro innovador, mezclas creativas y ampliando la carta a productos diferentes y maridajes curiosos, siempre para el deleite del comensal. Las setas son estrellas. Las setas son de aquí del terreno, el olor es impresionante, vamos. Y digamos que hacemos un montaje que no es tradicional. Hoy, la propietaria y chef Antón Infantes está preparando un arroz con boletus y alcauciles y un plato de lomo de ciervo preparado con foie y salsa de moras. Linares de la Sierra, acunado entre laderas de colinas frondosas, es un ejemplo de cómo son los pueblos de esta sierra. Algo mágicos, y donde parece que el tiempo se ha detenido, de aspecto cuidado y calles empedradas. Y es aquí, en sus calles, donde aparece una de sus peculiaridades. Los conocidos como llanos o cuadros, son pequeños mosaicos artesanales de piedra que se realizan ante la puerta de entrada a las casas, como si de un felpudo pétreo se tratase, y cuyo origen data de finales del siglo XIX. Es agradable deambular entre sus calles, siguiendo las distintas formas artísticas, hasta dar con la peculiar Plaza de Toros. Abierta e integrada en la población junto a la iglesia, hoy se usa más como teatro que para el fin con el que fue creada, a pesar de que conserva sus burladeros. Siendo la cocina uno de los atractivos de la zona, no está de más buscar un sendero. Los hay para montar en bici, a caballo, para caminar o para hacer Nordic Walking, caminar con bastones, una actividad que cada vez gana más adeptos en la zona. Utilizando los bastones no solamente como apoyo, sino como empuje, para que haya realmente transferencia de fuerza a brazo, y podamos utilizar el 80-85% de la musculatura de nuestro cuerpo andar. Y para acabar, tras tanta visita, comida, salida al campo y deporte, ¿qué mejor forma de relajarse que en un hammam? Como este, de Linares de la Sierra, donde ofrecen un circuito de hora y media de baños de contraste, sauna seca y masajes, en un entorno relajado, gracias a sus reducidos grupos. Y al final, un té verde, antes de volver a casa. Y antes de marcharnos visitamos en Almonaster La Real
la única mezquita andalusí de zona rural que se ha conservado casi intacta. Hemos venido a sentir el otoño, pero esta sierra da para más, para mucho más. Es un destino al que volver.